gracias a Dios que estamos aquí con mi coronel Andrés Porras. Pensé que era mi otro coronel Ramírez, pero no. Estamos con mi mayor, el comandante de la policía, el equipo del ejército. Estamos con mi secretario de gobierno y con la policía que viene de apoyo en operativos. Ojalá sea permanente las 24 horas de nuestro municipio, en donde estamos preocupados porque hay poco personal de la fuerza pública y policía, lo he manifestado. La policía hace un buen acompañamiento a toda la comunidad para brindarnos seguridad, pero nos falta es más pie de fuerza. Esta semana estuvimos en Bogotá para que por fin nos aprobaran lo del distrito de la policía. Estamos ya que lo terminamos para tener 319 aquí uniformados que hace falta. Aquí la policía no es que no sirva, lo que pasa es que con un cuadrante para 7 barrios y 40 organizaciones es muy difícil. Por eso, a petición mía y en Consejo de Seguridad con mi secretario de gobierno, con mi coronel y con mi mayor, nos hemos dado la tarea que nos acompañe parte del Ejército Nacional, parte de la Policía Metropolitana, para brindar patrullaje en todo Villa Rosario con 7 unidades de parte del Ejército y creo que 5 de la Policía Nacional de parte del área metropolitana. Así es que lo felicito y decirle a la comunidad que tengan confianza, que sirvan de red de cooperantes, de red de informantes, porque ellos solo no pueden. Si ustedes ven un bandido que está por ahí o de pronto algún sospechoso, pues informen al 123 que se les va a guardar absolutamente la reserva. Puede ser que lo van a atracar, que haya algún solicitado, porque ellos solamente no pueden. Los frentes de seguridad se están creando, estamos también con 100 cámaras de seguridad que pronto ya la otra semana lo firmamos para colocar de monitoreo a nivel nacional, pero le pido el favor, ayúdenos que entre todos construiremos una ciudad segura, que es lo que yo quiero como alcalde, que es lo que quiere mi coronel, que es lo que quiere aquí también Tránsito Municipal, que también nos está apoyando, que es lo que quiere pues también mi secretario de gobierno, mi mayor, que es el que encargado de acá, y que de una u otra forma, entre todos, vamos a acabar con esta delincuencia que lo único que hace daño es a la gente de nuestro municipio. Así es que le paso el micrófono a mi coronel Porras, que es el que nos tiene la información pertinente, qué es lo que vamos a hacer a partir de hoy, y ojalá sea permanente las 24 horas del día, todos los 365 días de cada año. Gracias, señor alcalde. Bueno, para información de todos, la idea es que vamos a iniciar a realizar unos planes en fortalecimiento de la seguridad ciudadana, la seguridad y la convivencia. La idea es que vamos a empezar a realizar patrullajes esporádicos, realizando patrullas mixtas entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional, realizando patrullajes en los sectores donde se nos están presentando los mayores índices de delictividad y donde tenemos mayores inconvenientes de convivencia. La idea es, como decía el señor alcalde, fortalecer la colaboración de la ciudadanía para con las entidades y asimismo tener un municipio más seguro. También se les invita a las personas a que cualquier situación que lleguen a presentar, cualquier inconveniente de seguridad, también lo informen, llamen a las líneas que están establecidas. Y nuevamente estamos informando que estamos fortaleciendo. Y el compromiso es el de generar más seguridad para los habitantes del municipio de Villa del Rosario.